Buenas, tenemos aquí todos maquinillas que han subido hoy. No son Monster Truck, no son Bigfoot, como queráis llamarlo. Supuestamente son camiones y ya está. Este de hecho ya trae su remolque puesto, que es para tronco. Viene muy bien para sitios pequeños porque giran bastante bien. El ruido que tiene no es el que habéis escuchado. Este coge 40 y tanto y aquel coge 89, creo que es, progresivamente, lo coge de golpe. Llevan una rueda delante, la veis ahí amarilla, una a cada lado, que no se ve, y otra detrás. Con eso hace, consigue que gire casi en el mismo sitio, ¿vale? Y el grande pues lleva lo mismo. Este no se le puede poner nada más, ¿vale? Pero al otro, al Kamaz, en este escamas también creo. Hay uno de los dos que lleva puesto Machine Type en vez de Category. No sé cuál es de los dos porque lo he comprado dos a la vez. Este es el que tiene mejor sonido, digamos. Vale, pero no queda bien el enganchar los remolques estos, que son los que indica el autor en la descripción. Se dan totalmente, dan ahí en el de este, no tienen rigibody ahí y se puede meter hasta que enganchan, claro, y además queda muy atrás, a mí no me gusta. Seguramente se puede enganchar ahí también un remolque grande, un semi-trailer. No sé cómo quedará, vamos a probarlo, pero seguramente no quede muy bien tampoco, está muy alto. ¿Veis? No se va de nada, gira perfectamente. Gira perfectamente, no se va nada de nada. Sube perfectamente por ahí, solo, claro, con peso no lo he probado. No sirve para compactar, porque no tiene. Es muy. Vaya, que no es. Que es normal. ¿Vale? No va muy sobrado como el compactor este de Most Wanted. Lleva sus luces, su intermitente, unas luces azules. ¿Vale? Este me gusta más que el otro, aunque. ¿Veis las luces? Aunque se le puede enganchar cosas, pero como no se engancha, no me convence. Para el uso en sí me gusta más el modelo, pero para jugar con él no me gusta. Ah, el 8, el spoiler será lo de abajo. Ah, no, lo de arriba. Con el teclado del numérico del 8 ponemos lo de adelante, lo de arriba de la cabeza, la cabina. Está mejor sin eso, creo yo. Creo que el chasis debería ser más pequeño, entonces puede que quedara mejor los remolques esos pequeñitos. Por lo menos hasta donde tiene el rigibody ese. Es que lo ha duplicado. Yo lo pondría más para abajo, pero bueno, cada uno hace lo que le parece. Y nada más, no tienen errores, ¿vale? Funcionan perfectamente. Lo que tienen es el Machine Type, esos son de los remolques. Mira, el gas tiene uno del sonido también, que lo tienen en estéreo. Parece que tienen algo más. Parece que tienen sonido y lo del Machine Type. Pues sí que tienen errores, ¿vale? Pero funcionan perfectamente. Y nada más. Que no se puede decir mucho más de esto. El modelo en sí está medio que. Está pasable. Pero no son. No le veo yo mucho. Este, si acaso, sí. Porque se puede llevar para cargar tronco y va. Pero este no lo veo yo para cargar semi remolques ni para enganchar aquellos AR. A mí no me convence. ¿Vale? Nada más, señores, un saludito y nos veremos en el siguiente. Bye.